Edgar, pues se empieza a calentar el ambiente para un invitado. Sí, bueno, estamos lanzando la convocatoria del 40º edición del Univitaver. Como bien lo he comentado a partir de hace 2 años, ¿no? Que el Univitaver, ya más allá de un torneo, es un concepto deportivo, un concepto de actividad física y deporte, que la UABC fomenta, ¿no? A través de la coordinación de actividad física y deporte de la Escuela de Deportes, y que tiene como propósito invitar a toda la comunidad mexicalense y de Baja California a los programas deportivos de verano. En esta ocasión retomamos todo lo que es el concepto de torneos, el torneo de baloncesto, el tradicional, en donde nace todo este concepto de un Invitaver. Tenemos también voleibol de playa, fútbol rápido, y en esta ocasión incorporamos una disciplina que por tradición en Baja California se juega, y más en nuestra región noroeste, que es el béisbol. Lo iniciamos con la categoría de mayores, porque bueno, entendemos de que también en la etapa de verano las ligas pequeñas, pues bueno, están trabajando, están en sus torneos y demás. Y bueno, es una manera de ir abonándole, ¿no?, espacios de esparcimiento, valga la expresión, a esta disciplina deportiva que ha cobrado y que tiene mucho auge en nuestra región. Se abarcan varios deportes. ¿Hay tanta presencia, actividad para ellos? Sí, mira, yo creo que una de las inquietudes que tenemos en la UABC es que los espacios deportivos están para servir a la comunidad. Entonces, nosotros deseamos que esos espacios deportivos estén llenos, ¿no?, que estén ocupados, que se esté jugando en todos y cada uno de ellos. Y bueno, el béisbol es uno de los que nos está haciendo falta. En el próximo año también tenemos previsto incorporar el softball. Sin embargo, hay que ir paso a paso, ¿no? Porque bueno, tenemos que ir haciendo los pilotajes, tenemos que ir entendiendo de que en verano también hay otras ofertas, ¿no?, en el municipio de Mexicali. Y en este caso, pues el incorporar béisbol, pues ha sido como una apuesta, ¿no?, interesante para nosotros, un buen reto, porque bueno, todos sabemos que el béisbol es uno de los deportes que tiene una estructura, ¿no?, una estructura bastante horizontal dentro del el deporte asociado en Baja California y en Mexicali, pues también. Entonces, bueno, pues trabajar con esta disciplina y ver qué nos va a deparar el destino, bueno, pues es algo que nos motiva, ¿no? Sobre todo para aprovecharnos a las instalaciones deportivas. En una unidad de por sí muy, muy llena, muy, muy concurrida, prácticamente tendrás actividad en toda la unidad. No, el verano pasado, si recordamos, mucha gente se incorporó de manera directa e indirecta a los espacios deportivos de UABC. Hay que recordar que teníamos de manera simultánea el fútbol rápido, el voleibol de playa, el torneo de baloncesto, y bueno, entre otras actividades que son de día a día, ¿no?, la gente que va y camina, la gente que va y hace ejercicio múltiple, los entrenamientos de las diferentes selecciones en los diferentes escenarios. Realmente ves un festival, ¿no?, una fiesta deportiva, y a nosotros nos da mucho gusto que en verano prácticamente esté lleno el espacio, la unidad deportiva arquitecto Rubén Castro Jorges. Y bueno, realmente en este año no esperamos mucho más gente de la del año pasado. Hemos publicado nosotros en el año pasado, en la edición 39, más o menos tuvimos más de 2.800 usuarios en los programas que ofertamos, incluyendo el plan vacacional y el campamento. Entonces ahora nosotros estamos esperando más de 4.000 usuarios. ¿Por qué? Porque estamos proyectando un aumento en la cantidad de equipos de baloncesto, un aumento en la cantidad de equipos en fútbol rápido, en voleibol de playa, pero también estamos bajo la expectativa de tener una participación significativa en béisbol. También en el mismo concepto en Invitaver tenemos el plan vacacional, que aunque se lleva en la mañana, junto con el campamento de baloncesto para niños y niñas, bueno, también se suman a esta estadística. Estamos esperando una participación de más de 4.000 usuarios que directamente participan en estos programas, pero indirectamente todos estos usuarios traen a uno, a dos o hasta tres invitados. Entonces estamos triplicando, ¿no?, la cantidad de gente que nos visita, adicional a la que día con día visita nuestras instalaciones deportivas. Esta posible complejidad o tener un evento más masivo, ¿no será difícil para la Escuela de Deportes? No, para nada. Finalmente estamos hablando de 40 años de Univitaver en la UABC.
son 40 años en los que se ha evolucionado en el concepto y que hemos aprendido a hacer las cosas bien, hemos aprendido a mejorar las cosas, a mejorar todo, obviamente todo el esquema organizacional, y realmente no nos hemos desgastado en cómo festejar los 40 años del Univitaver, ¿no? Porque de repente uno esperaría, oye, pues son 40 años, ¿no? Un 4 y un 0, y esto implica a lo mejor un castillo de juegos pirotécnicos y demás. No, realmente nosotros estamos festejándolo, y una manera de festejar cada edición del Univitaver es incorporando nuevas disciplinas deportivas, nuevos programas, que más jóvenes que estudian los programas de licenciatura de actividad física y deporte participen a través de la práctica y el servicio social profesional, que más jóvenes egresados del programa licenciado en actividad física y deporte pues participen de manera directa como instructor, como juez, como árbitro. Entonces realmente va tomando todo un desarrollo integral, ¿no? Una propuesta integral en la que la Escuela de Deportes no solamente extiende los servicios a la comunidad a partir de la oferta de programas de actividad física y deporte, sino que también desarrolla espacios de aprendizaje para el estudiante de licenciatura de actividad física y deporte. Una apuesta interesante para la propia escuela. Sin duda, porque también el futuro de ello es todo lo que tiene que ver, bueno, con aplicación de conocimiento, que es hacer que los estudiantes tengan un espacio de aprendizaje, pero también el futuro de nuevos proyectos de investigación en todas las áreas, ¿no? De deporte popular, de deporte competitivo, de la expresión corporal en niños y niñas, entre otros proyectos que van a derivar de este tipo de eventos que se han hecho durante tantos años en la UABC, pero que hasta ahora, a partir de la creación de la escuela, vamos viendo nichos de oportunidad para desarrollar ciencia, para aplicar conocimientos, y bueno, y que no quede nomás en el terreno de la extensión. El propósito de la extensión de los servicios en la UABC tiene como propósito fundamental precisamente poner a la comunidad disponibilidad de sus estudiantes para vincularse, poner a la comunidad al servicio los conocimientos que se generan en la UABC para que sean aplicados dentro de la UABC y fuera de la UABC. Importante un Univitaver, no solamente los torneos. Bueno, como lo he comentado, los torneos fueron el génesis, ¿no? de este Univitaver, principalmente el torneo de baloncesto, básquetbol. Pero bueno, se incorporan desde hace 2 años el campamento de baloncesto y también el plan vacacional. El plan vacacional ha ido aumentando de manera significativa. En la primera edición tuvimos 300 niños, al año pasado, en su tercera edición, tuvimos más de 750 niños y niñas. Entonces estamos hablando de un crecimiento muy significativo. La sociedad voltea a ver a UABC porque, bueno, el programa es de calidad, el programa es seguro, pero también la innovación que tuvimos el año pasado del campamento de baloncesto, que viene a reforzarse en este segundo año y que dará pie en el futuro de también promover otras disciplinas deportivas en este mismo formato, ¿no? De campamento, sobre todo para niños y niñas, ¿no? Estamos hablando de niños que van desde los 6 años hasta los 14 años, ¿no? Adolescentes. Y en primera parte, el plan vacacional, ¿maduró rápidamente? ¿Tuvo el éxito que esperaba? Sin duda, ¿no? Finalmente puedo comentar que mucho tiene que ver con la posición geográfica que guarda, ¿no? La universidad, sin duda, para mucha gente es cómodo venir y llegar acá, pero también otros programas como los del municipio, los del estado, son programas de muy buena calidad, son programas que ofrecen pues una posición geográfica también al usuario. Pero en la UABC, pues bueno, al igual que ellos, hacemos un esfuerzo muy grande por mejorar las condiciones de instrucción, mejorar las condiciones de seguridad. Y bueno, entendemos de que ante la gran oferta que hay en Mexicali, sobre todo de este tipo de programas, pues bueno, la gente ha volteado a UABC, y bueno, creo que en la UABC han encontrado un espacio seguro y de calidad para dejar a sus niños y niñas. No, mira, nosotros estamos buscando siempre tener más gente. Nuestros programas están diseñados para diversificar y aumentar la capacidad de atención, principalmente porque tenemos muchos jóvenes que estamos preparando como licenciados. Entonces, el tener un espacio de aprendizaje adicional
que tenga matices, ¿no?, de lo que va a ver en la realidad cuando egrese, pues nos ayuda a fortalecer sus competencias profesionales. Realmente nosotros no tenemos todavía un límite para definir hasta aquí es nuestra capacidad, porque realmente la capacidad que tenemos de atender, si la dejamos en el terreno de un turno, ¿no?, como puede ser el vespertino, el matutino, pues bueno, probablemente tarde o temprano encontraremos un límite. Pero bueno, hay todo un día en el que se puede hacer actividades, se puede fraccionar, se puede trabajar en fines de semana, se puede trabajar en formatos de 3 días en unos casos y otros días 4 días. Entonces hay mucho margen de maniobra para poder ofertar programas en los que toda la comunidad participe, ¿no? Entonces, sin duda alguna, límite no lo vemos como que muy cerca o muy cercano, ¿no? Realmente no hay un número definido para decir hasta aquí llegamos, porque bueno, la apuesta de la UABC en materia de actividad física y deporte para extensión y vinculación con la sociedad, pues va creciendo y sin duda no tiene ningún referente ahorita numérico que nos impida pensar en que el próximo año dupliquemos, ¿no?, de 4.000 a 8.000 participantes en todos nuestros programas. ¿De esta innovación se da lo que es el campamento de baloncesto? Bueno, el campamento de baloncesto el año pasado tuvo su primera edición. Fue prácticamente retomar una experiencia, ¿no?, que habíamos observado en nuestros competidores, algunos organismos, ¿no?, privados o públicos que ofertan este tipo de programas. Vimos un área de oportunidad, lanzamos nuestro propio producto, que es el campamento de baloncesto Cimarrón, y realmente fue exitoso porque bueno, teníamos las condiciones para dar un buen servicio, teníamos al personal capacitado, teníamos los espacios, y bueno, hicimos la publicidad y la difusión necesaria y tuvimos, prácticamente rompimos, ¿no?, la meta y compromiso que nos habíamos planteado, era tener al menos 70 niños y niñas, y alcanzamos el número de 104 usuarios. Más o menos andamos trabajando sobre la misma cantidad, entre 90 y 120 niños y niñas. ¿Son interesantes las propuestas de verano de la UABC? Bueno, el compromiso de la UABC en verano sigue siendo latente, está vivo. Nunca hemos nosotros ni por algún momento pensado en que esto se termine. Hay que recordar que en verano en Mexicali es un clima bastante extremo, ¿no?, hablando de calor, y también que es un tiempo complicado porque mucha gente sale de vacaciones, se va de la ciudad, y uno esperaría que la gente no consumiera o no comprara este tipo de actividades o programas, y sin duda hay mucha gente que los está esperando, y la UABC pues simple y sencillamente está comprometida, ¿no? Un valor indispensable de la UABC es su responsabilidad social, el compromiso que tiene con la sociedad, y bueno, la Escuela de Deportes es parte de ese compromiso que tiene la UABC para con la sociedad al ofertar este tipo de programas, que tiene como objetivo primordial atender a niños y niñas, pero también a jóvenes, adultos, que también existen programas para ellos, ¿no? Al ser promotor la Escuela de Deportes y propiamente la universidad, ¿se vuelven observadores? ¿Ante la observación se genera la mejor investigación? Bueno, una de las premisas básicas de la investigación es la uniformidad empírica, ¿no? Bien lo comentas, a través de la observación hay una serie de sucesos que al ver una incidencia, una frecuencia en un acto, en un hecho, pues se vuelve una uniformidad empírica que habrá que investigar. Y bueno, a partir de la creación de la Escuela de Deportes hace 10 años, nace de todo un movimiento académico que nos permite y nos abre las puertas a explorar nuevas cosas dentro de la escuela, ¿no? Antes, si bien es cierto, nuestro departamento de actividades deportivas y recreativas solamente ofertaba programas tanto hacia dentro de la UABC como hacia afuera, ahora con el formato de la escuela, pues bueno, nos invita, ¿no?, a ir generando, a ir creciendo
en la misma línea en la que van las diferentes unidades académicas, ¿no? Facultades o institutos. Y bueno, la Escuela de Deportes recientemente le acaban de aprobar su primer cuerpo académico, un cuerpo académico que tiene como propósito generar nuevos conocimientos, es decir, implementar proyectos de investigación y obviamente producir y divulgar esos conocimientos que se han generado a partir del seguimiento, ¿no? Entonces, pues, sin duda alguna, todos los espacios que se generan en materia de actividad física y deporte son espacios para hacer y desarrollar nuevos conocimientos. Importante la innovación y lo que se trabaja en la UABC con respecto al deporte. Bueno, es muy importante reconocer que para poder hacer investigación de calidad, no solamente basta con tener un espacio para poder observar lo que está pasando o los fenómenos que pasan de manera cotidiana, ¿no? O sea, a partir de fenómenos sociales o fenómenos de las ciencias exactas, ¿no? Como el tema de la fisiología, el ejercicio, la biología, la biomecánica, que son temas que estamos empezando a explorar, que estamos empezando a trabajar. Y que, bueno, sin duda alguna no podemos trabajarlo de manera aislada, ¿no? O sin tener infraestructura que nos permita realizar investigación de alto rigor científico. Sin duda alguna, el tema de los materiales, de la infraestructura, de los laboratorios, son necesidades que ahora la escuela tiene, porque la inquietud de la escuela, a partir de la creación de ese cuerpo académico que ya está en formación y que ha sido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, tiene una necesidad firme, ¿no? De contar con toda esa infraestructura que le permita sobre todo ser un referente nacional. La escuela busca en 2020 ser la mejor facultad de ciencias de actividad física y deporte de México, y bueno, y para ello necesitamos obviamente también caminar en base a incorporar pues toda esa infraestructura que tiene que ver con desarrollar proyectos de investigación con un alto rigor científico que sean verdaderamente de utilidad para la localidad, para el estado, para la región y para México. Para ello, en un país donde muchas veces para la investigación no es el recurso deseado, hay que buscar las formas de financiamiento. Bueno, la universidad tiene diferentes instrumentos, ¿no?, que le han permitido a sus profesores sacar sus proyectos de investigación. Hay una convocatoria interna para el apoyo a nuevos investigadores, hay una convocatoria para los nuevos cuerpos académicos, existen bolsas de financiamiento externo también, y la Escuela de Deportes ha trabajado muy intensamente en atender estas convocatorias. Recientemente hemos tenido apoyo de bolsas que la misma ANUYES tiene y que convoca a proyectos de investigación. Nosotros tuvimos un financiamiento de alrededor de 50 mil pesos para un proyecto de investigación interno de la Escuela de Deportes en el campus Mexicali. Tuvimos también un financiamiento del gobierno de Australia para un proyecto también de investigación de actividad física en el adulto mayor, con una inversión prácticamente como de $5,000, que no es es una cantidad menor, sirve para trabajar y para sacar información. Y recientemente fuimos favorecidos, ¿no?, en nuestro cuerpo académico para financiar un proyecto de investigación con una bolsa de $250,000. Entonces hemos ido mejorando, hemos ido obteniendo recursos tanto internos como externos para poder financiar los proyectos de investigación. La misma escuela, a partir de proyectos de planeación, se ha hecho de recursos, ¿no? ¿Recursos para qué? Quizás no directamente para investigar, pero sí para que los investigadores de la escuela vayan y divulguen sus conocimientos a otras partes de México, del mundo, y también para que vaya y haga estancias de investigación a otras partes del mundo. Nosotros estamos afiliados a la Red Euroamericana de Motricidad Humana. La Red Euroamericana de Motricidad Humana alberga alrededor de 38 universidades de todo el mundo, específicamente de Europa y de América Central, América del Sur. Y bueno, la universidad es parte de esa red. De hecho, un servidor es el representante de la red en México y Centroamérica. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho a mejorar las condiciones de investigación del profesor de tiempo completo de la Escuela de Deportes. ¿Esto habla de la seriedad o de la confianza que se tiene en el programa, en el plan de estudios de la Escuela de Deportes? Sí, y prácticamente nosotros no hemos quitado el dedo del renglón. Son cuatro funciones básicas que hemos seguido trabajando. La parte de la docencia es un continuo de día a día para consolidarla, para que
los profesores que imparten docencia en la Escuela de Deportes, bueno, tengan las mejores condiciones para el proceso de aprendizaje, pero también la parte que tiene que ver con la gestión y la tutoría de esos profesores de tiempo completo, que juega un papel muy importante en la supervisión, ¿no? Para que ésta se pueda dar de manera correcta. Pero la otra parte, el eslabón, ¿no? El eslabón que nos cuesta mucho trabajo a muchos, es el tema de la investigación. Y en ese terreno la escuela no se ha quedado pasiva, tiene muy claro su objetivo, tiene muy claro hacia dónde tiene que avanzar, hacia dónde tiene que caminar. Y estoy hablando de la Escuela de Deportes a nivel estado, porque aunque el cuerpo académico se ha conformado en Mexicali, ya tenemos dos grupos de investigación en zona costa, uno en Tijuana, uno en Ensenada, y que tienen como propósito consolidarse como un cuerpo académico. Y eso implica obviamente que la gente o los profesores sean muy productivos, pero que además divulguen los conocimientos en las diferentes modalidades que existen, ¿no? Un esfuerzo también grande que estamos haciendo es el hacernos de equipamiento que nos va a servir para, como lo comentaba, mejorar nuestro rigor científico. Hoy por hoy contamos con un laboratorio de desempeño humano en Mexicali, que contamos ya con todo un equipamiento para hacer pruebas de esfuerzo, pruebas de lactato en esfuerzo, tenemos electrocardiógrafo, tenemos también y acabamos de hacernos de un túnel de viento, el primero en una universidad pública en Latinoamérica, en todo Centroamérica y Sudamérica, es decir, no existe uno, no hay evidencia de que exista uno. Y bueno, todo esto fue un trabajo de apoyo entre la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Deportes para hacernos de un túnel de viento que ellos tenían para hacer simulaciones de viento en estructuras en escala para edificios y demás, que nos sirve a nosotros y que ellos ya iban a desechar porque, bueno, tecnología de punta en simuladores electrónicos y virtuales ya suplen a esa tecnología aparatosa. Realmente el túnel de viento mide más de 20 metros, ¿no?, de largo y tiene 4 metros de ancho, y nos sirve a nosotros para hacer infinidad de pruebas bajo condiciones de viento. Inclusive tiene también sala, cuarto de temperatura, en la que podremos hacer pruebas de esfuerzo en diferentes temperaturas y en condiciones extremas o no extremas, ¿no? Entonces, bajo obviamente la seguridad que implica trabajar con humanos, ¿no? Pues mucha actividad alrededor de la Escuela de Deportes. Sí, bueno, la Escuela de Deportes siempre se ha distinguido por tener toda una amplia gama de actividades. Bueno, nuestra esencia, nuestra vocación es el servicio, es el deporte, es extender los servicios y promover la actividad física y el deporte para obviamente mejorar la salud o mejorar la condición de calidad de vida de un individuo. Y esa es la filosofía, ¿no?, con la que la escuela ha venido avanzando. La creación del programa de licenciatura en actividad física y deporte vino a dar un giro de 360 grados a lo que habitualmente hacíamos como departamento de actividades deportivas. Hoy por hoy la Escuela de Deportes no solamente atiende todo lo que era la parte de vinculación y de extensión de los servicios en materia de actividad física y deporte, sino que ahora también tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuevos profesionistas en el ámbito.